Muy buenas, señores. Bueno, nuevo vídeo de YouTube. Hoy es un tanto especial porque estamos con Alejandro García, es jugador ATP, y bueno, vamos a hacer unas cuantas preguntas que os interesan y también nos interesa a nosotros de cómo va el mundo del tenis en el nivel más bajo. Y luego al final del vídeo también vamos a hacer unos cuantos retos que van a estar bastante chulos. Bueno, primera pregunta, muy interesante. ¿Cómo empezaste tú en el mundo del tenis y ahora más o menos a qué te dedicas? Bueno, yo empecé a la edad de 4 años, empecé en el club de campo, un pequeño club que hay aquí en mi ciudad. Y a la edad de 16 me tuve que mover a Elche porque ya me quedé un poco suelto de nivel y demás con mis compañeros. Y nada, estuve un par de años en Elche, pero ya debido a la economía de mi familia me tuve que buscar la vida por libre. Y nada, hasta el 2016, que ya fue el límite, no llegaba más. Y decidí dedicarme a la enseñanza, que es hasta lo que me dedico en el día de hoy. Que nosotros sabemos, porque te conocemos, que eres amigo aparte, pero bueno, sabemos que ahora has montado una academia aquí en Elda y bueno, tienes a bastantes jugadores jugando y demás a nivel alto en la Comunidad Valenciana y en España también. ¿Y qué nos puedes hablar de eso? ¿Qué objetivos tienen tus jugadores? Bueno, sabemos cómo funciona el mundo del tenis también, con la proyección que pueden tener jugadores cuando son muy jóvenes y luego, bueno, que se puede la carrera un poco, digamos, estancar, pero bueno, tienes así jugadores que bueno, tengan buenos resultados así a nivel más infantil, cadete, levín, quizá. Bueno, yo empecé en 2017 en el club de campo, estuve allí tres años y medio, hasta después del COVID, y luego ya me monté por libre. Y ahora mismo estamos aquí en el centro excursionista, tengo alrededor de 8 o 10 chavales en el grupo y destacan exactamente 4. Ahora mismo tengo de 13 años al 1 y al 2 de la Comunidad Valenciana, que esta semana se han quedado campeones regionales, muy bien. Luego tengo un chaval de un año más que está a 200 de Europa, la verdad que bien. Y el que más juega ahora mismo sería Eri, un chaval de 16 años que es subcampeón de España de dobles, tiene ranking ITF, o sea, está intentando llegar al máximo nivel. Y empezar a poquito a poco a jugar ya, bueno, nivel junior ya, ITF y cosas, grados, ¿no? Hemos empezado ya con junior, ya tiene ranking y también ha jugado algún futuro que otro. Hemos empezado por la parte sí. Bueno, siguiente pregunta, también muy interesante, porque bueno, todo el mundo se pregunta que os dicen que el tenis es un mundo de ricos, en España sobre todo. Me gustaría preguntar cómo se costean los juniors que están intentando ser profesionales el día de mañana, por ejemplo, las giras que ahora, por ejemplo, Eri me ha dicho que tiene en Francia, en Alemania, Portugal, no sé qué me ha dicho eso. ¿Cómo se lo costean ellos? Pues a día de hoy se lo costean gracias a los padres, o sea, todo es familiar. Debido a que estamos en un país en el que hay jugadores que son muy buenos y al final ya sabemos cómo llevan todo ello, cómo la funciona esto. Al final solo buscan a gente que esté arriba, arriba, arriba. Y llegar hasta ahí arriba es un desembolso gigante del que se hacen cargo los padres, sobre todo. Por eso jugadores como De Minaur y todo eso tuvieron que irse, por ejemplo, a Australia, porque allí la federación se lo pagaba todo, aquí tienen muy pocas ayudas. Y bueno, ahora que estamos hablando de De Minaur, me gustaría saber cuántos puntos ATP conseguiste tú, a qué jugadores conoces, contra quién has jugado, bueno, qué sé yo. Habrás entrenado también, claro, supongo, siendo aquí Alicante, a la gente le gusta mucho Alicante. Igual has entrenado también con jugadores top, que puedas hablar. A ver, al final he jugado con mucha gente, con De Minaur, por ejemplo, he entrenado muchos días, me llevo muy bien con su entrenador, muy bien con su entrenador y con el hermano de su entrenador. He jugado con Alcaraz cuando prácticamente era un bebé. O sea, ¿te ganó? Pues, vamos 1-1. O sea, hemos jugado un año, jugamos un año, le gané y al año siguiente ya me dio por todos lados. Ya, claro, cuando tenía 14 años se ganó. Ya. No, me gané con 15 y me ganó con 16. También una anécdota buena, bueno, en el Mutua estuvimos, también coincidimos, porque aparte, como digo, también es amigo nuestro. Coincidimos y justo fuiste tú al Mutua y te metieron en el... En lo de los jugadores, abajo, y justo él. Porque lleva un jugador que juega el sub-16 del Mutua. Entonces entró en el. Donde están todos los jugadores cansando, tal. Y cuando vio a Alcaraz, dijo: Alejandro, tal, no sé qué, cuánto tiempo. Y justo un jugador suyo que lleva se quedó así un poco impactado, porque al final también te sorprende que el número 1 del mundo también así te haya dicho. Bueno, y te conozca tan. Joder, que sea tan familiar, ¿sabes? Y creo que, bueno, eso también. ¿Y cuántos puntos ATP tienes? Yo tuve 4 puntos ATP. Con 19 años. Que eso, por ejemplo, al año, si no lo defiendes, se va quitando y demás. Tuve 3 años con ranking, o 2 años, creo que fue. No, 3 años fue. Y ya el Campeonato de España 2016, me acuerdo perfectamente, en la Academia Nadal, cuando se inauguró, ya no aguantaba más. Iba a los torneos, dormía en tienda de campaña, tenía que ir en BlaBlaCar, comiendo.
ya no había, no tenía entrenador y ya llegó el momento que, ya de fundar tu, que tu decidí academia. Colgar la raqueta. Sí, empecé trabajando en el club de mi pueblo, al final era un bebé, tenía 20 años, pero ya, o sea, al final era a lo que me dedicaba. Y ahora la academia que, bueno, que tienes es tuya solo, ¿no? Sí, ahora estamos aquí en Elda, es mía personal, me está ayudando sobre todo mi hermano y tenemos un preparado físico bastante bueno. Y nada, se llama AG Tenis Competición y estamos ubicados en el Centro Excursionista Aldense. Bueno, señores, ya ahora vamos a hacer unos cuantos retos. Bueno, van a ser tres. El primero consiste en poner un cono en, bueno, en el cuadro de saque. Haremos tres saques cada uno, a ver que, bueno, la puntería de cada uno. El segundo será un tie-break normal, al mejor de cinco. Y el tercero será algo especial, a ver si puede dejarme en ridículo o no lo consiga. Así que nada, vamos por allá. Bueno, señores, y ahora vamos con el tercer reto, un reto bastante especial, una raqueta aquí que tiene Alejandro, bueno, algo especial, como digo, que explique un poquito para qué sirve y tal. Esta raqueta la usamos sobre todo con los chavales para que le peguen con el punto dulce de la raqueta, ya que solo tiene el centro. Así que nada, vamos a ver. Vamos a ver si me hace pasar el ridículo o cómo va la cosa. Bueno, señores, ya he visto, me ha hecho quedar en ridículo delante de todo el mundo, era de esperar, pero bueno, que espero que os haya gustado el vídeo, la verdad que creo que es algo especial, que a todos os interesa un poquito sobre el tenis de bajo nivel, y bueno, nada, importante, suscribiros en el canal, bueno, darle me gusta, y si queréis más contenido así, o que viajemos un poquito con el club, ya con jugadores, a ver un poquito más de tenis a nivel más bajo, bueno, darle me gusta, comentar, que bueno, que posiblemente lo hagamos para los próximos vídeos. Un saludo.